¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con la última hora y es que los bomberos eh, avisaron no una semana antes, un mes antes, sino ya en el año 2020, tenían hecho un documento en el que certificaban que la DANA podría, tarde o temprano, llegar a Valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuatro años, es que estamos hablando del año 2020, que en cuatro años, infraestructuras como la del centro comercial Bonaire eh, podía haberse evitado. ¿Cómo? con un alcantarillado más, más amplio, es decir, eh, las alcantarillas normalmente, pues eh, lo que es el soterramiento de las alcantarillas, pues tienen un diámetro. Entonces, eh, si podría suceder esto de, de, caer, cien, de caer 170 eh, litros por metro cuadrado, evidentemente las canalizaciones hubieran sido más amplias. Esto sucedió en, en mi pueblo natal, en Alcalá de Guadaira, que hubo muertos, eh, sucedió algo similar, mucha agua en poco tiempo, para colmo hubo granizo, se taparon con el granizo, se eh, impidió eh, que eh, el agua fuera a las alcantarillas, se juntó un poco todo, la verdad. Era una calle eh, bueno, típica de, ve de vehículos en una de zona de la calzada, con lo cual sí que es verdad que, que cuando aquello empezó a discurrir el agua y cogió un metro, los coches apelotonados fueron hacia abajo. Esto ya fue ahora, hace 15 o 20 años, lo podéis ver por internet. Y ahí fue evidentemente donde se eh, prohibió que nunca más en esa calle se, se aparcara. Y además recuerdo que hicieron unas obras y metieron una canalización impresionante. O sea, duplicaron, si, si tenían un diámetro de X, pues lo duplicaron por dos o tres eh, las canalizaciones para que en caso de que sucediera algo similar, pues no volviera a suceder. Se pusieron límites, se pusieron soluciones, digamos, ¿no? En este caso parece ser que los bomberos en un programa de Iquieres Jiménez en Horizonte, eh, hay un documento que en su momento ya explicaron, eh, en este caso, al gobierno en cuestión, el de Pedro Sánchez, que esto podía suceder. Ya avisamos de lo que podía suceder desde el año 2020. Vamos a escucharlo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué? Bueno, quédense, por favor. Irra, bienvenido. Gracias gracias, gracias por estar... Ya sabéis que por derecho de autor aquí hay un bombero en horizonte con Iker Jiménez. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya sabéis, lo explico siempre, ¿no? Por derecho de autor no puedo poner la pantalla completa en grande. ya más me gustaría. De hecho, si la estáis viendo borrosa es porque seguramente haya tenido que editar el vídeo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que escuchemos el contenido. Estar con nosotros, amigo. Muchas gracias. A ver qué pasa. ¿Por qué os manifestáis? Bueno, lo primero de todo es que estamos muy tristes por todo lo que ha ocurrido. Eh, al final por una cuestión de, de profesión. Eh, lo único que nos preocupan son los ciudadanos uh -huh. y creemos que la respuesta que se ha dado en Valencia no es la adecuada. Y los responsables políticos de un sitio y de otro eh, están dando un espectáculo que desde nuestro punto de vista es lamentable porque se está dejando de lado a los que realmente a importan, a los que a nosotros nos importan, que son los ciudadanos. Ajá. ¿Y qué pedís en esa manifestación? Pues pedimos lo que llevamos 10 años avisando que iba a ocurrir en el caso. 10 años, ¿eh? Es que ponían el titular en 2020 avisamos que esto podía suceder. Pero que llevan 10 años eh, avisando de lo que podía llegar a suceder. O sea, es que todo tiene solución. Entiendo que 170 litros por metro cuadrado es muy difícil de solucionar. De acuerdo. Pero es verdad que si las canalizaciones del centro comercial, por ejemplo, Bonaire, digo él porque es el más desastroso, ¿no? O sea, he visto los, incluso las tiendas que están en la planta en la planta baja no, no es subterráneo, pero en la planta baja incluso, que está bastante alto. Y no obstante, hasta ahí ha llegado el barro. Y ya luego. bueno, están teniendo que cambiarlo todo, lo que es. la maquinaria de las escaleras mecánicas, eléctricas. o sea, todo, todo, todo hecho polvo. Todo. En caso de que hubiera una gran catástrofe. Eh, el Estado iba a demostrar que iba. no iba a tener la capacidad de coordinar. Y de gestionar a todos los servicios de bomberos que hay que hay en el Estado. Estamos claro. hablando de que somos más de 22.000 bomberos que en menos de 12 horas hubiéramos estado capacitados para poder movilizarnos y estar en Valencia. En... Sea un bombero diciendo que son 22.000 y que si todos se hubieran mandado, evidentemente todos entendemos que se hubiera dejado un servicio mínimo para cada población, pero que si la mayoría de bomberos en su momento, menos de 12 horas, ya están trabajando. Eh, estaríamos hablando de que este desastre estaría muchísimo más arreglado a día de hoy, que hace ya 18 días. En la emergencia hay tres principios básicos. Me eh... da la impresión, perdóname. Sí. Primero aquí hablamos seres humanos, ¿vale? En los bomberos. Me da la impresión de corazón uh -huh. que estás muy herido, que lo llevas sí. muy adentro. Esto... O sea, que os ha pasado algo que tenéis mucha razón. Pero es que somos personas, tío. O sea, esto no es... Soy primero bombero y después soy persona, ¿no? Los sentimientos están por delante. Es que eso... Esto, esto es, es así, ¿no? Un bombero, normalmente un bombero suele ser vocacional. Es alguien que quiere ayudar. Por si tienes algún problema, si te has quedado pillado en un coche, eh, si hay un incendio, si hay un, una persona, una abuelita que no puede salir de su habitación o de su casa por, por un problema. Están para ayudarnos. Es que es, un, es uno de los trabajos vocacionales que existen, ¿no? No es como, bueno, estoy en un supermercado trabajando porque no hay otra cosa. No, no, no. Es vocacional lo de este señor, entonces, claro, le afecta de lleno. Mucha rabia, Les mucha rabia porque desde el minuto uno estuvimos intentando movilizarnos y vimos como unas administraciones y otras, unos porque no pedían que fueran los bomberos y otros porque no nos dejaban salir, eh, mientras nosotros veíamos eh, por la televisión lo que estaba ocurriendo allí, a, se nos caía el alma de ver a, a esas personas que realmente necesitaban ayuda, el que nosotros no estuviéramos allí. Es que tiene que dar rabia decir, oye, yo puedo ayudar, sé ayudar, quiero ayudar, puedo coordinar, puedo organizar, puedo salvar vida Y la, las primeras horas, que son las más importantes, eh, se, se están perdiendo muchos cuerpos que podrían estar siendo ayudados, ¿no? Y, o sea, que, que es terrible. Esther, para mí es terrible, ¿eh? Cuando estamos dispuestos, hay que tener en cuenta que estamos. Preparados, estamos formados y cualificados para el uso de herramientas que eran justo las que allí necesitaban, necesitaban. los ciudadanos. Ira, ¿os ha pasado eso alguna ocasión? ¿En tu vida como bombero has tenido esta sensación alguna otra vez? Bueno, no a, no a esa escala, es cierto, no a esa escala, pero pero es algo recurrente el ver cómo las administraciones wow. me da igual, insisto, de un color o de otro. Sí, sí, que sea PP o PSOE o que sea el gobierno o la administración, eh, en este caso de, de la comunidad valenciana pero que no es la primera vez que le ocurre de, de no poder trabajar con la tranquilidad que, que ellos querrían, siempre poniendo trabas a su propio trabajo. A nosotros también. Eh, fracasan y demuestran que, que no están a la altura eh, de, de aquellos que realmente nos pagan el sueldo a todos, a todos, eh, a ellos y a nosotros también. ¿Cuánta gente se podía haber salvado con una intervención de bomberos inmediata, movilizando todo lo que había que... ¡Guau! Wow, pregunta bestial. ¿Qué es lo que solicitáis ahora? Pues es algo que no se puede medir. Pero claro, claro. como decía, hay tres principios básicos en la emergencia que son los tiempos de respuesta, cuánto tiempo se tarda en movilizar, eh, a dónde ha ocurrido el siniestro, activar los medios más cercanos. Hay que tener en cuenta que los bomberos del aeropuerto de Valencia no se les dejó activarse, a pesar de estar en el uh -huh. mismo Valencia, y por supuesto, activar los medios de forma eh, proporcional al siniestro. Esto no se entiende, Isra, esto la gente no lo entiende. No lo o sea... entendía nadie, igual lo mismo claro. que nos está contando Isra, nos estaban contando los policías, ¿te acuerdas? Que muchos de ellos dijeron, ¿Pero por qué? me cojo de mis días libres y voy a ayudar, me da igual, a bomberos, que vosotros entrevistasteis, les decían... No, no. Es que si vais vosotros, no os podéis poner ni el uniforme ni llevar los pantalones, porque claro, es por vuestro, bueno, gente intentando ayudar y que saben cómo ayudar y no los dejaban, no los, mov no los movilizaban. Y, y que... Ray, ¿qué comentáis vosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una falta de capacidad evidente. Creemos que los órganos de dirección y de decisión no, los bomberos no existimos. Madre eh, mía. Eh, estamos acostumbrados a ver en las es fuerte, ¿eh? O sea, es fuerte y, y, y me gustaría, me gustaría que si este señor pierde el trabajo, por favor, se ponga en contacto, hombre, si, puede, si se quiere poner en contacto conmigo, por supuesto, con Iker Jiménez porque le va a dar respaldo para que sepa que, que si le están haciendo un poco la trachada o lo quieren despedir o algo, o le están haciendo la vida imposible, por hablar. Porque ya hemos visto las repercusiones con Ángel Gaitán y compañía. Ojito, ojito con esto, porque le puede costar caro a todo, a todos los eh, equipos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y todo este tipo de personas, policías que están hablando, guardias civiles, y que les puede costar el trabajo simplemente por, por reclamar que las cosas se hagan bien. Las administraciones a personal nombrado a dedo, lo decimos así, y los que realmente. Somos pro profesionales de las emergencias, técnicos de las emergencias, no tenemos sitio ahí. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, decisiones difíciles, vemos cómo fracasan. Pero porque no son profesionales de ello. Pero mira, yo pienso, IRRA, no sé ustedes, tenemos un buzón ahí, por supuesto, de Horizonte, no sé ustedes, pero yo considero que los bomberos, como otras fuerzas de del Estado, no porque sean fuerzas, entiéndanme, como otros organismos, instituciones, personajes del Estado, uh -huh. los bomberos. Yo me imagino que estarán en la cúspide. O sea, es decir. No, además es que yo quiero pensar que deberían de tener su independencia. O sea, que, que los bomberos pudieran eh, decidir cuándo trabajar, cómo trabajar y no que sea el gobierno el que les diga: no, no, esperarse. No, 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 vamos a mandar solo al 20%. No, no vaya a ser que haya un incendio, perdona. Que ahora lo importante es esto: que haya un mínimo de personas. De personal, por si hay un incendio, está muy bien, pero que ahora mismo los gordos he hechos, o sea que de nada sirve tenerlos guardado allí esperando un aviso de qué, pero si ahora mismo necesitan ayuda a un montón de personas. Son heroicos, son ¿Tal? los que salvan a la niña en el incendio, los que salvan al anciano que se le está llevando un coche, los que salvan al gato en un árbol, es decir, los ángeles de la guardia le han sido toda Sonto. la puñetera vida. Que estéis así, a mí me preocupa realmente. Porque yo no sabía que teníais esta autoconciencia de decir, ¿somos aquí la última historieta o qué? Bueno, eh, nos quieren tener como la última historieta. No lo somos, ni nos consideramos. De hecho, eh, es verdad que somos personas normales, pero que gracias a la profesionalidad, la formación y la capacitación, somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Y eso lo llevamos a fuego, nunca mejor dicho. Eso lo llevamos a fuego. Y nosotros estamos. Ahora y estaremos siempre al lado de la gente que es donde tenemos que estar, uh -huh. porque al final los políticos pasarán, todos ellos van a pasar. Da igual si antes o después, da igual dentro de dos, tres o seis no años. está claro. Pero nosotros Tan siempre. vamos a seguir y vamos a seguir al lado de donde tenemos que estar. Y es ahora, ahora hoy en Valencia mis compañeros de forma voluntaria cambiando está sus ahora guardias. ¿Qué, ahora, están haciendo? Mismo, ¿Qué estáis haciendo? ahora mismo eh, está viendo eh, de forma oficial. Estamos hablando de que ha habido 80 servicios de bomberos diferentes, uh -huh. pero de forma extraoficial hay cientos de bomberos allí colaborando... Sin cobrar. Y sin cobrar, cambiando sus guardias desde aquí. O sea, fijaros el corazón de estas personas que dicen, bueno, como no podemos ir trabajando, ganando dinero, eh, pero nos da rabia no poder ayudar porque es eh, nuestro trabajo, pero no, no nos lo permiten, están yendo como voluntarios. O sea, eh, es que es muy fuerte, ¿no? Cuando ellos deberían de estar cobrando porque no eh, sea, eh, está muy bien que vayan de voluntario en su tiempo libre, pero yo creo que, es que eh, lo principal es que vayan como trabajadores con sus propias herramientas, sus propios porque claro, yo entiendo que el bombero que va de voluntario no puede, es imposible, o sea, eh, es ilegal incluso que vaya con la ropa de bombero ni con las herramientas de bombero, va va, va a pie de calle como, como el resto, todo mi reconocimiento y además eh, colaborando con los ciudadanos, colaborando con militares, colaborando con empresas que están poniendo su maquinaria a disposición de los bomberos para poder hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es ayudar a la gente. Y todo eso no se está enterando nadie. Y esto hay que contarlo y hay que decirlo porque cuando les avisamos que iba a pasar, nadie nos hizo caso. Y aquí me refiero directamente Ajá. al Ministerio del Interior Toma. porque decían que con el sistema que ya hay establecido. Ya era suficiente en caso de que pasara algo. Y Madre no me lo mía. estoy inventando. Lo tengo escrito. O sea, que tiene un documento de respuesta del Ministerio del Interior diciendo que con el protocolo y, y demás ya había suficiente para atender cualquier tipo de catástrofe. Hola ahí. No le han respondido. Hola ahí. 2020. Les avisamos que iba a pasar. En el año pues 2020. Se ha demostrado que no hay herramientas suficientes, no las tienen eh, para llevar fuerte, a cabo la labor tío. que hay que hacer. Y por, por eso nos manifestamos en Madrid. Y nos manifestamos contra todos los grupos políticos, porque unos gobernando y otros en la oposición uh -huh. no han hecho lo suficiente para poner las herramientas necesarias fuerte, para que el día que pasara algo, nosotros, los bomberos, un colectivo de nada más y nada menos que 22.000 personas eh, capacitadas para, para movilizarse chenarlo. y claro. trabajar donde sea necesario, eh, no lo hemos podido hacer. Porque la burocracia en este país, según está montada, la burocracia está costando vidas. Ostras, tío. Lo dejamos por aquí. La verdad que flipante, mi gente. No sé qué opináis al respecto. Estaré al tanto de cualquier novedad eh, al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.